Para enfrentar la etapa más difícil de la temporada de estiaje y con el fin de garantizar que no haya desabasto de agua potable en la capital del estado, las autoridades capitalinas toman sus previsiones. En el tirante del río, nosotros estamos preparados ahorita, en este, a partir del mes de marzo-abril, estamos previendo que seguramente vamos a tener algún, alguna baja en el tirante del río. Señaló que el año pasado la temporada de secas no fue tan perjudicial como se esperaba. De todas maneras, a comienzo del año, se hacen preparativos. Y bueno, eh, estamos ya eh, también en la parte poniente que tenemos las captaciones eh, en el caso de las eh, galerías filtrantes de la Chacona, en el caso de Rancho Viejo, que son eh, es, eh, galerías que captaciones que se obtiene agua del subsuelo y que en la época de estiaje se nos reduce. Estamos haciendo las previsiones pues para que en ningún momento cause desabasto a la ciudad. Las quemas de pastizales en varios puntos de la ciudad son los primeros síntomas de la incipiente sequía. Provocada por la ausencia de lluvias en la región metropolitana. En las imágenes, Ramón Olvera, Claudio Cantón Chiu, 10 Noticias.